Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas Ya. noches, licenciada. Buenas noches, un gusto, bienvenidos una vez más, ya en esta última sesión de la semana. Vamos a dar inicio, pues que los doy siempre algunos minutitos de espera, por lo menos para que esté, quizá no la mayoría, pero los que más podamos estar. Vamos a continuar entonces con el proceso de formación y este día desarrollamos el tema siempre de la función indirecto. Y la función concatenar, que en la clase anterior estuvimos viendo cómo las funciones por separado y de alguna manera tratando de anidar el funcionamiento de estas funciones. Anidación de función indirecto y concatenar. Pues el objetivo es conocer las funciones, utilizarlas, utilizar la anidación de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. Como ustedes han podido observar en la teoría, si han estado pendientes de la plataforma, de hecho, antes de continuar, estaba viendo aquí el grupo de WhatsApp en donde se recordaba que la sección 1 debe estar completa porque mañana les van a revisar y les van a actualizar las notas. Es decir, que ya ustedes tienen que tener, bueno, incluso si no han hecho todavía el laboratorio que corresponde para hoy, después de la clase lo pueden hacer, ¿verdad? O incluso nos podemos tomar unos minutitos antes de la clase y lo podemos realizar para que ya mañana usted tenga actualizadas sus notas. Dice, pedimos que las sesiones de esta semana estén al menos al 75% listas para que podamos registrarlas y ustedes estén al día. Así que lo mejor es que solo voy a revisar algo más. Hay algunos participantes que todavía no tienen su nombre completo de acuerdo a su DUI, que la mayoría sí. Buenas noches, licenciada. Una consultita. Yo todavía no estoy agregado al grupo de WhatsApp y tampoco he podido ver los archivos que nos ha compartido porque no estoy en el grupo, pero sí he estado en todas sus clases, solo la primera que no puede estar por temas de conexión. Sí, bueno, le voy a compartir, déjeme ver, aquí en el chat de Zoom le voy a compartir el enlace para el grupo de WhatsApp, para que se pueda unir. Pero acceso a la plataforma, sí, ¿verdad? ¿Ha estado haciendo el laboratorio o ha localizado dónde están los laboratorios? Sí, ya pude acceder a la plataforma. De hecho, tenía problemas ahí con la contraseña también, pero ya pude solucionarlo. Ah, ok, excelente. El día de hoy se ingresó al grupo de WhatsApp. Buenas noches. Bueno, pero por alguna situación le voy a compartir aquí en el chat, le voy a compartir. Ese es el enlace, compañero, si no se ha unido todavía al grupo de WhatsApp. No sé si ya lo vio ahí en el chat de la reunión, acabo de compartir. Nomás nos confirma, ¿verdad? Para que estemos ahí ya atentos a que ya puede estar viendo la información compartida. Así es, licenciada. Gracias, gracias. Ya Excelente. pude agregarme. Solo que no sé si me puede apoyar compartiéndome el archivo, porque sí, no tengo el archivo. ¿El archivo de clases, el que trabajamos en clases? Así es. Vaya, como me dice que usted ya pudo acceder a la plataforma, ¿verdad? Le voy a compartir. Con gusto se lo comparto,
Solo le voy a mostrar dónde lo puede encontrar todos los archivos que estamos utilizando para las clases. Vaya, usted está en esta plataforma, ¿verdad? Sí, así es. Vale, entonces, cuando usted encuentra los videos en la plataforma, porque sí está distribuida, ¿verdad? Sí está construida la plataforma, tenemos en todos los temas la parte conceptual, tenemos luego la parte del video y abajo del video va a encontrar un enlace que usted puede descargar ese archivo y trabajarlo y hacer la práctica. Ok, perfecto. Ahorita lo descargo. Sí. Entonces, yo les menciono, ¿verdad?, que si van haciendo aquí la práctica en la clase, sé que a algunos es difícil que hagan la práctica en la clase, sin embargo, es como lo recomendable, ¿verdad?, que lo vayamos haciendo a la vez y así pues vamos sacando algunas dudas o si hay algún aporte que alguno tenga que hacer, ¿verdad? Yo les he dicho siempre, la experiencia de Excel de cada uno es diferente. Entonces, si usted lo puede desarrollar aquí junto conmigo en la clase, pues es como lo mejor, ¿verdad? Claro, si no puede, pues entendemos que usted puede, o ya lo hizo previamente, o lo va a hacer posteriormente a la clase. Ahí lo encuentra. Me confirma también si ya lo tiene, si no, con gusto yo se lo comparto. Claro, tienen que hacer los laboratorios. Las únicas tareas que ustedes tienen, que les revisan, es que ustedes envíen estos laboratorios, ¿verdad? De acuerdo a la teoría que vemos en clase, de acuerdo a la teoría que vemos acá, ustedes también tienen los laboratorios, lo van llenando y le van presionando enviar, ¿verdad? Bueno, aprovechando que estoy por aquí, voy a mostrarles entonces la parte conceptual, que siempre iniciamos con la parte de la teoría, pues para poder tener una mayor comprensión del tema. Utilizando entonces la anidación de función indirecto y concatenar, que es otra forma de utilizar la función indirecto, que es anidarla con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Ya sabemos que la función indirecto lo que hace es llamar una referencia. De hecho, el argumento de la función indirecto, el único argumento obligatorio, dice referencia. Compañero, no sé si tiene ya el archivo. Ya, licenciado. Excelente. Bien, entonces, en el ejemplo que vamos a realizar en este día, dice que el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes. En base a estas dos variables, marca y modelo, Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Hay algunas características del producto que se van a mostrar de acuerdo a esas dos cosas seleccionadas. La sintaxis de esta función es, ya la conocemos, igual la función indirecto está haciendo referencia a una celda, una referencia absoluta, y se está concatenando con el I comercial, que es otra forma de concatenar, o de unir, o de pegar. La referencia que vaya a encontrar en esta celda con el nombre. Recordemos que para la función indirecto es bien necesario que hayan nombres asignados a celdas, a rangos. Donde pre, dice, hace referencia al precio del modelo del celular. Así se llama ese dato. El nombre de esa celda se llama pre. En esta función, el argumento F11 hace referencia, pues, a esa celda donde se ha utilizado la función sustituir. Porque para Excel no puede asignar nombres con espacios en blanco. Si nosotros
Automáticamente le decimos a Excel que nos asigne un nombre y encuentra un espacio en blanco, entonces de manera predeterminada Excel va a asignar un guión bajo. Pero si nosotros le damos el nombre que nosotros queremos, por ejemplo, podemos unir nombres que se distingan entre mayúsculas y minúsculas, que digamos que hayan dos palabras compuestas y no haya espacio entre ellas ni guión bajo, sino que simplemente inicial mayúscula y la otra palabra inicial mayúscula, eso ya es un nombre y ya no hay un espacio en blanco. O nosotros podemos determinar qué separador queremos para que el nombre lo pueda tomar Excel, pero si encuentra espacios en blanco, Excel le asigna el guión bajo. Porque hay que quitar el espacio. Excel no permite espacios en blanco en los nombres. Entonces, se utiliza esta función que estuvimos viendo en la clase anterior de la función sustituir. Previamente se ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Y esto es lo que se muestra en el ejemplo. Están las marcas de los celulares, los modelos y las características como el precio, color, memoria, el microprocesor y las existencias de ese producto. Entonces, si observamos aquí, hay un espacio en blanco, pero la función necesita utilizarlo unido porque así está asignado el nombre. Podemos observar el administrador de nombres, los nombres, valores o los rangos que, por ejemplo, el nombre de Apple tiene valores, o sea, los modelos que corresponden a esa marca, a la hoja donde están ubicados, en el ámbito donde se va a manejar o utilizar ese nombre, que usualmente es el libro. Y ahí está la lista de los nombres. Con guión bajo, si observan, aquí no hay nombres que tengan espacios en blanco. Aquí hay un nombre que dice Galaxy Ice 1P y lo demás, ¿verdad? Su precio, eso es lo que tiene, en qué hoja está ubicado y en el ámbito donde se va a utilizar. Y aquí está, ¿verdad? Si está seleccionado el primer nombre, pues ahí está también la ruta o seleccionado de qué hoja se ha sacado esa información. Pues aquí es donde ya ustedes pueden observar el video, que es el proceso de cómo realizar y utilizar esas funciones anidadas. Voy a pasarme a la parte de ese archivo que se puede descargar para la práctica. Bien, aquí están. Aquí están los datos. Hay una tabla entonces con lo que ya se nos explicó. Las marcas de teléfono, los modelos y algunas características como el precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. En la siguiente hoja dice que el usuario debe escribir aquí una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes. Aquí se van a mostrar los modelos que pertenezcan a esa marca. Y depende de lo que se seleccionen, se van a mostrar sus características de precio, color, memoria y microexistencias. O microprocesador y existencias. Entonces voy a ir a revisar el administrador de nombres en la pestaña Fórmulas, administrador de nombres. Pues en este momento no hay administrador de nombres. Ya sabemos que Excel es lo que va a utilizar. Si yo en una hoja tengo los datos y aquí voy a hacer mi búsqueda, aquí hay que ingresar una marca. Samsung, LG, Motorola, Sony, Apple. Aquí. Damos una marca. Y aquí tienen que mostrarse los modelos.
Recuerda también cómo es que vamos a hacer que los modelos se muestren solamente de esa marca. Entonces, como ya verificamos que no hay nombres y para poder validar la celda D9, necesitamos, si yo lo hago en este momento, no voy a tener, voy a tener a lo mejor un error de referencia, porque si, por ejemplo, yo me voy aquí a los datos. Perdón, que siempre me tengo que estar peleando con estos controles. Okay. Si yo hago la validación en este momento, no me serviría de mucho. Yo voy a datos y le digo, ok, vamos a validar esa celda de 9 que nos permita elegir valores de una lista y que el origen, aquí es donde ocupamos la función indirecto, ¿verdad? Igual. Indirecto, ¿de quién? De este nombre, pero es que ahorita no está. Vamos a cerrar el paréntesis. Ahí es como hacemos la lista, presionamos aceptar. El origen actualmente evalúa en error. Yo le voy a decir que sí quiero continuar, porque ahorita pues no va a mostrar nada. Voy a asignar nombres. A este rango. Le voy a asignar el nombre acá. Yo también puedo verificar en el cuadro de nombres si no hay nombres asignados. Entonces, en este momento de ese rango seleccionado, le asigno el nombre. Selecciono los modelos y escribo también el nombre. O lo mismo. Torola. ¿Sí o no? Y en ese momento ya hay nombres asignados. A medida que yo voy seleccionando los nombres, se van marcando los rangos. Si yo me voy allá donde quiero la búsqueda, ya me aparecen los modelos de esa marca. Así. Escribo LG. Ya me aparecen los modelos de esta marca. Entonces, como lo que se necesita es que de esa marca necesitamos estas características. Precio, color, memoria, microexistencias. Que es lo mismo que está aquí. Precio, color. Aquí no está en orden, pero bien. Podríamos hacer un ajuste si así lo deseamos. Lo que necesitamos aquí es que todo tenga nombre y ahorita los únicos nombres son de las marcas. Esos son los únicos nombres. Para que me pueda mostrar todo esto. Dependiendo de esto, hay que asignar nombres. ¿Y cómo los asignamos? Vamos a seleccionar este rango. Y en fórmulas le podemos seleccionar crear desde la selección. Y que nos seleccione los nombres de columna izquierda. Vemos, ¿verdad?, qué es lo que pasa, pero si vengo a revisar el cuadro de nombres, ya están asignados. Si yo me posiciono en Droid 1, ese es el rango que se llama Droid 1. Y vea que aquí está espacio en blanco, pero automáticamente se lo ubica al encontrar espacios en blanco. Guiones bajos. Droid Mini y así sucesivamente. Ya nos dimos cuenta de lo que ha pasado. Droid Turbo. Ahí está. Tienen ya los nombres. Entonces aquí es donde se viene la necesidad, ¿verdad? Si yo aquí solo le digo que quiero de la función indirecto, quiero extraer el precio, aquí todavía faltan algunas cosas porque todavía no hemos identificado
sea, si yo hago esto, ahí ya ustedes saben que algo va a pasar. Entonces tenemos ese error. Por eso es que usamos otras celdas auxiliares que nos ayudan a verificar el dato. Y aquí es donde utilizamos la función sustituir, porque ya sabemos que de este texto, punto y coma, el texto original es un espacio en blanco, espacio y comillas. Recuerde que los textos se escriben entre comillas. El texto nuevo será un guión. Y hasta ahí, porque número de repeticiones y no la vamos a poner, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos conseguir. Entonces, lo que hay que cambiar aquí es la referencia, que ya no nos llame lo que está en D9, sino que lo que está en C11. Entonces, ocurre eso. Puede estar bien. Ustedes lo pueden utilizar así, solo que es un desbordamiento, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí en la barra de fórmulas aparece en negrita, pero si yo me desplazo, aparece en gris, que no se puede modificar. Pero usted quiere borrarlo, de hecho es consulta, ¿verdad? Las consultas usualmente no se modifican. Pero como aquí el orden no es el mismo, o sea, como les digo, ustedes podrían usarlo así, como desbordamiento. Color moradito, memoria 15, solo que esto está cambiado, ¿verdad? Porque esto, como lo que hizo fue tomar los valores consecutivos de los que están aquí. Precio, color, existencia, memoria, micro. Entonces usted dice, precio, color, existencia, le cambio, ¿verdad? Simplemente le cambio de lugar y no pasa nada. Y la verdad es que podría no pasar nada. Iba a ser decisión del que quiera el informe, del que quiera hacer la consulta. Pero digamos que voy a utilizarlo así y me quiero ir. Es que aquí necesito el precio. Aquí el color, y eso está bien. Aquí es donde comienzan a cambiar las cosas. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar este rango. Nos vamos a fórmulas, crear desde la selección y que nos cree los nombres. Voy a desactivar esto. De la fila superior. Y ya aquí, pues ya nosotros ya tenemos nuevos nombres. Dice, tiene que haber precio, color, existencia, memoria y micro. Memoria. Nos selecciona todo el rango. Y ya sabemos el comportamiento. Aquí dice precio y nos selecciona todos los precios. Entonces podría ser que digamos aquí solo queremos el precio. Lo voy a volver a hacer en directo, solo que, a ver, puede ser así. Esta referencia que ya sabemos que funciona, y voy a ver qué pasaría si le doy un espacio directo de la referencia de aquí arriba, pero, o sea, me pongo ahí arriba porque no logro ver la celda que tiene el precio, pero ¿qué es esa, verdad? Allí es donde dice precio. Voy a cerrar el paréntesis. Ya solo me va, esa sería como la forma quizás más correcta. La anterior, sí, ¿verdad? Usted sabe que sí, le puede funcionar. De una vez usted tiene todos los datos, solo que usted puede. Tendría que cambiar aquí la estructura. Pero con esto ya le estamos diciendo que como precio ya es un nombre que está representando la lista de los precios. Y de hecho nos trajo el precio de 800, que tiene que ser. Si yo escribo Sony,
y selecciono Xperia 5, Xperia 5, ah, es que vale 800 el otro, ¿eh? Xperia 1 me lo cambia, porque como son referencias, ¿verdad? Xperia 1, 600. Entonces lo dejamos así, ¿verdad? Y podemos irlo haciendo de esa manera. Ahora, si yo quiero que, como para no irlo haciendo uno por uno, ¿verdad? Que por salud a veces toca ir uno por uno, pero digamos que si yo ya estoy segura de que los nombres que están acá son los mismos encabezados que tenemos en la base de datos, pese a que no están en orden, porque aquí tenemos precio, colores, diseño de imagen, y aquí tenemos precio, color, aquí ya no están en orden, pero como los nombres ya se tomaron de los rangos, entonces yo puedo hacer esto. Ok, como siempre, la C11 me va a estar dando el modelo. Está bien, ¿verdad? Como siempre va a ser ese, yo le puedo cambiar y decir, le voy a poner una referencia absoluta. Porque va a ser un valor que allí va a estar siempre. Y en esta F8, esta sí la voy a dejar como relativa, porque como lo que quiero es que me vaya tomando el nombre de arriba. Eso sí, ¿verdad? Estos nombres sí tienen que estar, o sea, yo tengo que saber que están asignados. Porque si esto si tiene un nombre diferente, pues vamos a tener problemas. Pero es como mi intención es arrastrarlo, voy a dejar la referencia relativa. Entonces presiono Enter, ¿verdad? Y como lo que queremos es arrastrar, fíjense que aquí nos ha dado, dice, verifiquemos lo demás. Xperia 1, 600 blanco. 3 de existencia. Piense que aquí hay una diferencia, porque como yo he tomado como que si esto fuera el nombre, pero aquí está en plural, pero cuando le asignamos el nombre, se lo asignamos en singular. Entonces, pues aquí creo que no cuesta nada quitarle la S mejor para tener el resultado, solo que aquí igual, ¿verdad? Ya los formatos de número ya son otra cosa. Aquí solo nos venimos y decimos, es que eso no es dinero, eso es un número. Incluso sin decimales, porque aquí, ¿verdad? Porque no vamos a tener 3.1 de ese artículo, cero decimales. Y dice que la memoria es de 4 GB y la micro es de 3, o el microprocesador es de 3 GHz. 3 GHz y 4 GB y 3 de existencia. Entonces aquí ya no importó el orden, ¿verdad? Usted puede cambiar la estructura, el resultado, pero como ya asignamos nombre, ya no importa. Entonces aquí ya solo recuerde que si no quiere estar escribiendo, puede hacer su lista. Voy a traerme esta marca con control. Copiar estas marcas, las voy a copiar y puedo tener una hoja solamente para orígenes de datos. Ahí le voy a. Aquí voy a pegar. Y estas son marcas, ¿verdad? Marcas. Le puedo asignar un nombre también, ¿verdad? Decirle que se llame. Crear desde la selección, que tome el nombre de la fila superior que se llame marca, solo le voy a poner aquí unas. Estas ya son cosas que, pues sí, ahí en el camino se ya va haciendo como usted lo quiere trabajar, ¿verdad? Entonces a esto le voy a poner orígenes de datos, digamos. Y puedo moverla aquí al final. Es decir, aquí lo que queremos es una lista. Lo vamos a hacer tabla.
Liz y el origen se llamaba marca, ¿verdad? Quiero ver. Bueno, cuando ya estoy aquí y no me puedo salir, como para no dar cancelar, ¿verdad? Podemos presionar F3 y ver el nombre. Porque a lo mejor en algún momento no sabemos que, así como nos acaba de pasar, ¿verdad? No sabemos si está en singular, si está en plural, entonces lo verificamos. Con F3 verificamos los nombres que están asignados. Entonces le habíamos puesto marca. Aquí ya está. Y ahí solo vamos a verificar el G Nexus, precio 450, rosadito, cero existencias, 2 y 2.5. Rosadito, 2, cero existencias y 2.5 de el microprocesador. Entonces ahí pues ya tenemos como nuestra consulta, ¿verdad? Ahí ya está nuestra consulta. No sé si todo está bien hasta ahorita. ¿Bien con esto? Sí, todo bien. F4 dijo, ¿verdad? Para poder ver el texto. F4 lo dije aquí para hacer la referencia absoluta. Ah, ok. No, para verle el listado. F2 creo que dijo. No F3. recuerdo. F3. Ah, ok. Gracias. F3 es para que usted pueda ver la lista de los nombres que han sido asignados. Ok, F3. Gracias. Y F3. Si están en una laptop, ¿verdad? O dependiendo de la configuración de teclado que tengan, en algunas ocasiones no solo va a ser F3, sino que habría que hacer la combinación de FN-F3. Bien, entonces así podemos tener nuestra consulta, ¿verdad? Aquí ya vimos que solo por hacer una consulta más, digamos, Apple iPhone 5. iPhone 5. 300 negro 8 2.81. Y ahí está, ¿verdad? Porque yo creo que ya cuando ya asignamos nombres no hay como mucho donde perdernos. A ver, puede darse la situación que esto sea de una tienda, tal vez. Esto sea de una tienda y como ya ven que en diferentes tiendas a veces se manejan como si los mismos productos, pero algunas veces van a cambiar la existencia, ¿verdad? Que a veces hay en una tienda, en la otra no hay, o viceversa. Podría ser que podríamos tener la misma tabla, pero con datos un poco distintos. Voy a hacer una copia de esta hoja. Bueno, de hecho, pueden hacerlo con control clic, ¿verdad? Y ven que se va moviendo como ahí en pequeñito, se nota, ¿verdad? Que hay como un triangulito negro sumamente pequeñito. Con control clic ustedes pueden decir, vaya, ahí ya hice la copia. Pero le vamos a cambiar nombre como para distinguir, ¿verdad? Digamos que esta sería la tienda 2. Uy, perdónenme. Es la tienda 2 y esta sería la tienda 1. Tienda 1, tienda 2, pero hagamos algún cambio, ¿verdad? Como para saber si en verdad
no va a estar funcionando. Digamos, las existencias, cambiamos las existencias. Digamos que las existencias van a ir de 0 a 99, le vamos a poner ahí. Esas ya son existencias de esos productos. Vamos a poner un pedal. ¿Sí? Disculpe que le interrumpe. Me fijé que cuando estábamos haciendo lo de asignar nombres, en el video, la licenciada que ha hecho el video va como asignando nombres uno por uno, ¿verdad? Sí. Pero yo vi que usted lo hizo más fácil, se fue a fórmulas, si no me equivoco, y volvió a crear desde la selección, Correcto. ¿verdad? Pero Si me usted tiene. equivoco, entonces, esto Sí, sería. para. Disculpe, disculpe, que ya no le dejé hablar. Ajá, termine de hablar. No. Entonces, esa opción que usted utilizó sería como para asignar nombres, por decir así, a varios de un solo. Sí, a varios de una vez. Y sí, hay que estar como claros previamente, ¿verdad? Hay que estar como claros de en verdad. Si ese nombre es lo que necesitamos y lo que se necesita funcionar. Algunas veces se hace uno a uno, tal como nos lo muestran en el video, precisamente porque hay algunas veces mucha complejidad, ¿verdad?, de los datos. Pero así, de la parte práctica, usted puede tener aquí una lista para activar el de crear desde la selección. Usted tiene que tener, por ejemplo, vaya, voy a hacer aquí en orígenes, lo voy a hacer. Aquí en orígenes, que es donde van a estar mis orígenes de mis datos, digamos, yo aquí voy a tener algo que se llame tiendas. Tiendas. Y le voy a poner tienda 1. Y por hacer el ejemplo, voy a ponerlo hasta la tienda 5. Entonces, si usted quiere que todo esto se llame tienda, usted lo puede hacer aquí, ¿verdad? Seleccionar el rango, como yo lo hice hace un momento, y escribir aquí tienda. Pero si usted quiere que de una sola vez le asigne el nombre de aquí arriba, usted selecciona desde el encabezado. Se viene a fórmulas y presiona aquí donde dice crear desde la selección. Y aquí le da algunas opciones. ¿Qué nombre le quiere dar? ¿Quiere que le tome el nombre de la fila superior? El nombre que está en la. Eso queremos, ¿verdad? Eso, que todas esas tiendas se llamen tiendas, todo ese rango. Entonces le dejamos activa la fila superior, presionamos aceptar y si venimos a verificar. A los nombres buscamos. Aquí dice tiendas. Y si yo selecciono tiendas, miren, así se llama el rango. Entonces, sí, ¿verdad? Esto en realidad nos crea nombres así como que en un segundo, pues, ¿verdad? Sí, es que yo lo vi mucho más práctico para ir, o sea, para Sí. asignar nombre a todo, más que todo lo de los modelos, ¿verdad? Sí. Porque las otras sí se selecciona así como por partes, pero sí, ya me aclaró la duda, Lee. Muchas gracias. Sí, claro, con gusto. Entonces sí, ¿verdad? Tenemos que ir viendo algunas veces la practicidad, algunas veces la conveniencia, algunas veces que no nos vayamos a, dentro de tanto dato, no nos vayamos a perder con algún elemento, pero así pues lo podemos hacer de una manera bastante rápida. Nos habíamos quedado entonces en que en algunas tiendas se manejan, si bien es cierto, productos similares. Pero, ¿qué? Que en esta tienda hay blanco, pero en la otra no, ¿verdad? Por ejemplo, en esta tienda ya no hay Motorola, pero en la otra sí hay. Entonces, aquí lo único que he hecho, aquí ustedes pueden cambiar cualquier cosa, lo que sea. Aquí, hay un, allá tienen el Galaxy no sé qué, ¿verdad? Y pues entonces ahí hay que cambiar de acuerdo a las existencias de la tienda. En este momento yo solo he cambiado existencia de la tienda 1, existencia de la tienda 2. Entonces aquí vamos a decir, ¿verdad? Quiero, por ejemplo, ya sabemos que esto es la tienda 1. Aquí podemos decir,
Voy a seleccionar por asunto de formato nada más. Voy a seleccionar y voy a pegar aquí para que se pueda seleccionar la tienda. Para que se seleccione la tienda y aquí seleccionar los elementos, ¿verdad? Como en ese momento solo tenemos dos tiendas, pueden haber más, ¿verdad? Pueden haber bastantes. Pero aquí voy a asignar una lista. El origen, acuérdense aquí, ¿verdad? Con F3 o FNF3, ustedes pueden verificar los nombres asignados. Entonces le habíamos puesto tiendas. Aceptar. Entonces ahí ya tenemos las tiendas. Tienda 1, tienda y las demás. Solo que hasta ahorita solo hemos creado dos. Hicimos eso nomás por hacer el ejemplo. Entonces, si yo quisiera el precio, dependiendo que si aquí diga tienda 1 o tienda 2, entonces yo tengo que hacer la referencia, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí. Recuerden que las estructuras son bien importantes. De esta estructura hablamos un poco. Si yo quiero aquí un dato de la tienda 1, yo digo igual, me voy a la tienda 1 y elijo, por ejemplo, este precio. Mire lo que hace, vea la barra de fórmulas. Yo presiono Enter y está bien, ¿verdad? Me ha traído lo que hay en la tienda 1 en esa celda. Pero como este dato va a ser cambiante, o sea, no siempre va a decir tienda 1, va a decir cualquier tienda. Yo tengo que tomar esa referencia. Entonces, lo que voy a hacer es que como ya vi que funciona, así es como vincula Excel de una hoja a otra. Entonces le voy a quitar esta igual. Solo que aquí pareciera que se le quitó el apóstrofe, pero en verdad lo tiene, ver la barra de fórmulas. Entonces decimos, la función indirecta de esta referencia. Pero esta referencia es otra hoja. Entonces, ¿qué tiene esa referencia? Aquí es donde vamos a tener que concatenar. Lo que hicimos hace, me parece que fue la primera, segunda vez. La referencia está compuesta por un apóstrofe o un apóstrofo, porque un apóstrofo, así es como está. Eso es lo primero que le pone. Entonces, como es texto, lo voy a poner entre comillas, comía, apóstrofo, comía, y allí le voy a concatenar este nombre, ese nombre, con lo que se seleccione ahí. Pero después del nombre, tiene otro apóstrofo. Entonces el otro apóstrofo, igual comía, apóstrofo, comía. Y lo vamos a concatenar con el signo de admiración. Comía, signo de admiración y signo, porque esa es la estructura que Excel le da a la hoja. Y lo vamos a concatenar con el precio. Y como ya hay algo que se llama precio, ¿verdad? Que sería este nombre, porque ya hay un nombre que así se llama, como ese. Entonces ahí vamos a ver qué sucede. Al parecer ya tenemos lista la referencia porque le estamos diciendo que de la hoja que se llama tienda 1 nos traiga, aquí dice de 5 porque yo lo hice directamente a la hoja, pero como aquí le estamos diciendo que nos traiga el nombre
el precio, que se llama así, así se llama el nombre, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa. A ver, aquí tenemos una cosita que no hemos arreglado bien. Revisemos otra vez. Aquí está concatenado. Aquí hay una referencia. A ver, le voy a quitar el más y solamente vamos a ver qué arreglamos ahí. A ver la estructura. Pues sí. Tenemos el apóstrofo concatenado con el nombre de la tienda, concatenado. Sí. Y aquí, qué es lo que en verdad, fíjense que aquí, esto se llama precio, pero no podría yo hacerlo con F8 porque aquí lo hicimos con F8, pero porque ya teníamos el dato de aquí. O sea que en verdad este dato va a seguir dependiendo siempre de este producto. Veamos, si le cambio la referencia y en lugar de F8, concateno con esta, porque eso también ya es un nombre. Le voy a poner igual. Acuérdese que eso ya es un nombre que Excel ya reconoció. Entonces, solo verifico el apóstrofe concatenado con apóstrofo, concatenado con la celda, concatenado con la de cierre, concatenado con el signo de admiración y la referencia. Le voy a seleccionar esa. Ver, hay alguna referencia aquí que me está haciendo, y es que lo que pasa es que hay algo también. Aquí todavía no hay un nombre. Aquí no hay un nombre. No está reconociendo a nadie. Pero si se llama la hoja. Y no necesariamente esta tienda 1 va a aparecer en los nombres porque aquí lo que estamos seleccionando es el nombre de la hoja que se llama así. Revisando. De conflictos de nombres, creo que tampoco tenemos. C11. Okay. Voy a terminarla como hicimos esta de acá, que la hicimos compuesta. Porque vaya, ¿se acuerdan que cuando yo solo lo hice una vez, me hizo como un desbordamiento? Podría ser malo, podría ser bueno, pero luego le asigné esta, que primero me seleccionara la marca y luego me seleccionara la característica. Voy a hacer algo parecido aquí. Que primero me seleccione de la hoja. Que si me da referencia, error de referencia desde aquí. Lo curioso es que no me lo marca tal, pero va, la voy a terminar así. De esta misma referencia, voy a agarrar esta misma porque estoy hablando de la misma hoja. Le voy a traer todo esto, me lo voy a copiar porque es lo mismo, solo que lo que va a cambiar va a ser la referencia del final.
En la misma hoja, pero y aquí hay una cosita. Vale, fíjense que aquí hay una cosa bien lógica. Sea, le estoy diciendo C11, le voy a quitar el igual porque ya no me va a funcionar. Porque fíjense, aquí hay una cosa que es bien lógica. Usted lo puede notar. Le estoy diciendo que me tome un valor de la celda C11 de la tienda 1, pero en la celda C11. En la celda C11, mire lo que hay. En la celda C11 de la tienda 1. Pero no puede ser, ¿verdad? Puede ser. Entonces tengo que decirle. Eso no me está trayendo nada aquí. De la D11 tendría que ser, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Que de la. De 11 de la tienda 1. De 11. Sí. Pero tampoco podría ser exactamente la de 11 porque como yo le estoy diciendo que va a depender de este producto, ajá, en este caso sí sería la de 11, pero a ver, aquí hay una construcción que tenemos que. Lo que pasa es que si yo le pongo de 11, veamos qué pasa, ¿verdad? Aunque me la sigue sin. Me sigue, aquí no me sigue reconociendo la referencia. No me la sigue reconociendo. Tiene que ser una. A ver, le voy a quitar este porque si no me va a tocar que escribir otra vez. Entonces. A ver. Les voy a decir cómo es que es esta lógica y ustedes van a decir, en verdad así tiene que ser, porque vaya, estamos sacando el nombre de la hoja, que es este, a menos que esté escrito diferente, pero no, si yo lo mismo hice, el origen se tomó de aquí, ¿verdad? Voy a probar si es eso, o sea, únicamente como tiene que llamarse igual, voy a ver qué me está reconociendo como tienda 1. Ajá, es que como es el nombre de la hoja, aquí no lo tengo. El nombre de la hoja, si no, nos lo va a dar, pero voy a hacer una prueba. Le voy a eliminar. Voy a eliminar o voy a cambiar más bien, voy a cambiar este nombre y solo voy a hacer la prueba. Porque la construcción está bien. Y solo también control Z. Tiene que ser igualito el nombre, pero yo creo que no se me han pasado espacios. Voy a quitar la lista mejor. Le voy a borrar todos y lo voy a pegar, ¿sí? O sea. Y voy a insistir, le voy a poner la celda C1, ¿sí? Pero no me lo sigue reconociendo. ¿Qué? Me voy a traer la que yo sé que sí funciona. Me la voy a traer para acá y la voy a escribir y la voy a comparar porque yo la estoy haciendo igual. La voy a escribir aquí y la vamos viendo. Las referencias absolutas en este momento no deberían de importar. Pero mire. Es que ahí falta. Ya vieron la diferencia, ¿verdad?
Aquí estoy concatenando el apóstrofo con la celda, el apóstrofo. Aquí es donde me falta la concatenación y esa es la que no le he puesto. Porque estoy, fíjese que después del nombre va el apóstrofe, yo se lo he puesto así como que me lo va a ir. Y así no lo va a identificar, lo tengo que pegar. Estoy pegando el contenido de esto con el apóstrofo de acá. Entonces ahora, si yo le escribo igual, ya me lo reconoce. Solo que no sería de 11, ¿verdad? Sino que hoy sí sería ese 11, porque lo que le estamos diciendo es que de la hoja que se llama tienda 1, ese producto que ya está extraído, porque ya lo traemos, me tendría que dar eso. Me dio un desbordamiento, pero ya usted ya sabe. Si usted quiere el desbordamiento bien, si no lo quiere, ya sabe cómo se construye, ¿verdad? Si decimos, vaya, ese es el precio. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí escribo tienda 2? Ya me cambió, porque como lo único que hemos cambiado, ahorita, yo sé que la estructura, si nos basamos en esta estructura, podría estar bien, podría no estar bien, ¿verdad? Es así como quiero que lo vea. Va, vea cómo es lo único que cambia de la tienda, la existencia. Si yo aquí escribo tienda 1, en la tienda 1 hay una existencia. En la tienda 2 hay 25 existencias. Si yo digo, vamos a seleccionar a Samsung y seleccionamos el Galaxy Note, en la tienda 2 hay 27, Galaxy Note hay 27, en la tienda 1 hay 8. Entonces aquí dice usted la tienda 1 y me lo cambia, ¿verdad? Entonces ahí puede usted cambiar entre tiendas y entre. Qué costó solo por una concatenación. Entonces hay que fijarse muy bien, ¿verdad? Bien, no sé si tienen ustedes alguna. Yo doy como por terminado lo que iba a exponer este día, ¿verdad? Así que. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Los videos de las clases que hemos estado recibiendo, ¿ustedes los suben a la plataforma o a dónde los podría descargar? Sí, yo lo subo, ahí está el enlace, el que les compartieron, de hecho se lo puedo compartir ahorita. Por favor, licenciada, Casi porque siempre yo he va. estado buscando. Porque la primera clase yo no estuve presente, pero sí le trataba de buscar para poder llevar una secuencia, pero no le he podido encontrar, solo puedo ver los videos cortos que tenemos en la plataforma. Ah, pues entonces, una hora después de la clase, aquí está la lista que le acabo de compartir. Allí va a encontrar las clases. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alicia. Excelente. Bien, entonces, si no hay a ninguna otra participación, pues vamos a finalizar acá. Los veo el Gracias. lunes y vayan avanzando en plataforma, ¿verdad? Feliz noche. Feliz noche, Lee. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.